Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Por estos rumbos estamos bien. Y amigos, creo que no les había grabado desde el día que se fue mi abue. Bueno, de hecho apenas se fue el martes, no grabé ayer miércoles y hoy es jueves. Así que pues estoy tratando de ponerme al día. Ya es un poco tarde por aquí, pero lo que pasa es que me puse a lavar. Ahorita ya casi terminé de lavar, de hecho ya como de alguna de las ropas, solamente me falta esto que está aquí, que es la ropa de este Orion y de Arles, pero la que se cuelga. Y la mía ya la terminé de arreglar. Así que no he desayunado, ni almorzado, ni nada, amigos. De hecho, les digo que ya es tarde, pero quería como apurarme porque ven que mañana ya nos vamos de campamento y el Amore me dijo: mi amor, te voy a dejar una lista de unas cosas que quiero que empieces a juntar y que te asegures que tenemos para mañana. Pero ahora sí, después de un bañito, de una arregladita, porque vean, ya estoy arreglada con el outfit del día de hoy, me voy a poner a almorzar. Bueno, ya a desayunar, amigos, porque realmente ya son las 12 y 10, así que pues ya es tarde. Voy a desayunar mi café y saben que el día de ayer hice un pan de plátano que, amigos, se ve que quedó riquísimo y no lo he probado porque ayer pues ya me había tomado mi café en la mañana. Yo hice el pan después de que mi amor se fue con Orion y con Arles, así que no lo he probado. Pero ahorita me lo voy a probar con mi cafecito. Ya está todo frío mi café, miren, aquí está. Y vamos a servirnos. Esta vez hice el pan de plátano un poco diferente, solamente le puse nueces, porque el Amore me dijo que le pusiera nueces para ver si Arles así se lo comía, pero no se lo quiso comer. Como no le gusta el plátano, pues no quiso comerlo, amigos. Así que, pero de cualquier forma dice el Amore que sabe mucho más rico con la nuez. Y Orion estuvo de acuerdo, así que eso es lo que voy a hacer. Quiero hacerme también, no sé, no sé qué más desayunar. Le hice huevo con jamón en la mañana a Arles. Y miren, aquí quedó bien poquito. Ya se me antojó. Yo creo que sí me voy a hacer un huevito con jamón para hacerme taquitos. Y eso es lo que voy a almorzar. Miren, aquí está el pan de plátano que hice y yo me voy a comer un pedazo así de grande. Así de grande. Ay, ay, pensé que aquí estaba cortado, pero no. Déjenme corto aquí. Y me voy a comer todo esto con mi... así, este pedacito. Se quedó un pedacito aquí que me pertenece, así que no lo voy a dejar. Y mi café. Ya me estoy preparando mi huevito con jamón, amigas. Nada más le puse un huevo y una rebanada, pimienta y sal. Y vamos a cocinarlo, porque sí se me antojó desde esta mañana que se lo estaba preparando a Arles. Yo creo que de aquí sí me salen dos taquitos, así que me voy a calentar dos tortillas, amigos. Y ahí tengo unos chiles en vinagre que le fui a robar a la sister del otro día y que ni cuenta se ha dado. Así que, esto va a estar delicioso. Y para más rápido, sin comal, porque con el comal me tardo más. Amigos, me agarró Steven aquí en plena comedera. Le invité. Amigos, le saqué unos muslos que hice ayer. Le digo, mira, mi amor, tengo esto. No hay arroz, pero tengo esto con unos ejotes. Y la cara que hizo de... no tenía. Ya no lo voy a invitar. Y ahorita le digo que ya me hice mi desayuno y dice que él también se va a hacer uno. Y me acaba de dar la noticia de que se nos va a Washington a finales de este mes, ¿cierto?
y no se va solo. Y se va a ir con su novia y le digo, no, no nos vayas a regresar con que ya eres papá. Y dice, mi mamá me dijo exactamente lo mismo. Digo, bueno, le digo, sí queremos, la verdad que ya, pero no él, él todavía está chiquito. Stuart es el que ya se debe de apurar, no tu mamá. Stuart está bien. Sí, está chiquito, pero pues ya, por lo menos una novia que le conozcamos, ya con eso. Pero pues, bueno, tu novia no la conocemos, pero sabemos que tiene novia, pero Stuart, ni sabemos que tenga novia, ni tampoco conocemos, o sea que ya necesitamos a alguien aquí en la familia. Pero bueno, voy a seguir chismeando con él, porque qué tal si me quiere contar cosas que ustedes no pueden saber, así que con permisito, y aquí están mis tacos, así que aprovecho. Oigan, ya se fue Steven, y aprovecho porque ya no les había tocado ese tema, porque ya saben que entre con mi abuelita, la sister, lo que yo hago, pues se me olvida, amigos. Pero muchos me han preguntado cómo sigue Steven, qué pasó, si está mejor. Bueno, pues les cuento que afortunadamente Steven se siente mejor. La verdad que después de que pasó el accidente estuvo como 3 días creo sin trabajar. Y después estaba arreglando lo del seguro, porque no sé si recuerdan que yo les había comentado que en su trabajo no le habían llenado lo que es el Workers' Comp, que es la hoja que llenan o el reporte que hacen cuando alguien sufre un accidente. Afortunadamente, la More y yo pues conocemos de eso un poco porque éramos managers, contratábamos gente, si algo le pasaba a nuestros trabajadores, algún incidente, pues teníamos que reportarlo y sabemos cómo funciona. Y le dijimos a Steven que tenía que reportarlo y hablarle a su trabajo porque él seguía con dolor, ¿verdad? Y pues llamó y le dijeron, ok, déjame, bueno, entre manager y manager, ya saben, se pasaban la bolita, voy a checar lo que hay, esto y lo otro. A final de cuentas, le llenaron lo que es el Workers' Comp y lo mandaron al doctor, y ya ahí lo mandaron a terapia física, que hasta el día de hoy él sigue teniendo porque no ha quedado al 100%. Ahorita justamente me estaba diciendo que su coxis afortunadamente no le duele, pero sí le duele bastante la espalda. Hay días que le duelen bastante, hay días que no tanto. Y ayer, por ejemplo, era uno de esos días que sí le dolía bastante. Justamente ayer le tocaba su terapia física y dice que le volvieron a dar como nuevas citas para más. Y yo le dije, no digas que ya estás, que ya te sientes mejor, hasta que realmente te sientas al 100%, porque ya te dije, y te dije yo y te dijo tu tío, que una vez que tú digas ya no, y el doctor también, ya no hay vuelta de hoja, ya el empleador ya no se hace responsable de los gastos que vengan a futuro. Por ejemplo, si ahorita tú vas y el doctor te dice, oh, ¿sabe qué? Yo creo que usted ya está bien, pero si a ti te sigue doliendo, le tienes que decir, no, ¿sabes qué? A mí me sigue doliendo. Y él, pues, te va a volver, yo me imagino que a revisar, y te va a dar más fechas para más terapias. Pero no digas, oh, pues, por pena, porque muchas veces, amigos, por pena uno se aguanta, o porque, ay, es que no tengo seguro, o es que esto, es que tal si me corren. No, amigos, nosotros ya hemos aconsejado muy bien a Steven y ya le dijimos, tienes que quedar bien, porque si no quedas bien, entonces que te sigan dando terapia física. Y pues hasta ahorita les digo, ahí la lleva, la verdad que mejorando poco a poco, pero pues tiene días buenos, días no tan buenos. No voy a decir días así malos, porque gracias a Dios no. De hecho, no tiene ninguna restricción. Él puede seguir yendo a trabajar y todo, pero pues eso a veces le causa dolor. Y es lo que yo le dije. Pregunta al doctor si no te va a dar ninguna restricción. Y me dijo que no. Pero bueno, les digo, ahí sigue con sus terapias. Y bueno, pues ya cambiando de tema, me acordé que hoy tengo que ir a comprar un tapete para el baño de ahí del camper, porque mi amor me había encargado tapetes. No sé si recuerdan que fui con mi abuelita y compré 2, el de afuera, el de la entradita al camper, y me faltó el del baño, ese no lo compré. Entonces me tengo que ir ya sea hoy o mañana a comprarlo, pero en mi plan estaba hacerlo hoy. Y si lo hago hoy, yo creo que lo voy a hacer cuando vaya a dejar a Ryan y Atlas a Taekwondo.
Pero en eso estoy, como que si me voy ahorita o como que si me voy. No, yo creo que ya después, para más seguridad, mejor después los llevo. Y ahorita me acaba de mandar el amor un mensaje y me dice, mi amor, dice, ¿puedo irme con mis amigos del One Wheel? Y le digo, pues sí. Y dice, muchas gracias. Le digo, ¿y ahora tú? Le digo, ¿por qué me pides permiso? Y le digo, no, pues vete. De hecho, les digo que yo lo único que tengo que hacer es juntar las cosas, de empezar a juntar las cosas para mañana y pues él se puede ir. Y también saben que Orion y Atlas apenas hicieron su examen para cambiar de cinturón el martes. Y pues resulta, amigos, que Orion no pasó, no terminaron, primero no terminaron el examen, no les dio tiempo, no nada más ellos, o sea, todos los niños que hicieron el examen, no lo terminaron, ya que el examen había sido, creo que un fin de semana, pero Orion se había ido de campamento, entonces ninguno de los dos pudo ir. Y a los que no pudieron presentar el examen el mero, mero día, lo hicieron este martes. Eran como unos 7, 8 niños. Y pues entre esos estaba Ryan y Arles. Y pues el chiste es que lo hicieron el martes, no lo terminaron, pero por lo poco que o mucho que avanzaron, ahí les dijeron, ok, tú sí puedes continuar con el examen, tú no puedes porque sentimos que todavía te falta, así que tú te quedas. Y resulta, amigos, que mi Orion no pasó, no va a poder continuar hoy con el examen. Él se va a quedar con el mismo cinturón otra temporada. Y para mí, como mamá, ya se imaginarán cómo me siento, así como que. Porque obviamente el que Arles haya. Todavía no es, quiere decir que Arles pasó, simplemente fue aceptado para continuar el examen y ver si pasa, ¿no? Pero Ryancito, definitivamente a él sí le dijeron, ¿sabes qué? Espérate, tienes que seguir como practicando hasta la próxima temporada de exámenes. Y pues él estaba ese día bien triste y yo así como que, pues como mamá uno se siente por un lado feliz por el que está avanzando y por el otro lado pues también me siento así como que, ay, si abrazo a Arles, pues Ryan está triste. Y no sé, o sea, es un sentimiento que a veces para nosotros como mamás es un poco difícil cuando tenemos a nuestros hijos en actividades y que se llevan así como que la edad es mínima y que uno sí pasa y el otro no, o que uno sí le salió y al otro no, así como que, ¡ay, no! Pero bueno, son cosas de la vida. Y obviamente Ryan, sí, yo pude ver en su carita que se puso triste porque no había pues pasado a la siguiente para terminar el examen, pero o sea, tampoco es que se enojó porque Arles pasó, no, no, o sea, ellos hasta eso pues se apoyan, ¿no? Pero de cualquier forma, pues para mí es difícil. Y pues hoy Arles termina el examen, no sé si vaya a pasar, y Orion toma la clase regular, así que pues los voy a dejar allá y yo los tengo que recoger porque, como les digo, el amor se va a ir allá con sus amigos, entonces ahí sí yo los tengo que recoger. Ya se llegó la hora de ir por los niños, así que aquí voy, amigos. La rutina, ya saben. Ay, yo de verdad que estaba bien soleado. Ahorita que estoy saliendo está como nubladón. Ayer me salgo a caminar con el amor en la tarde, más bien ya en la noche, como eso de las 8. Y yo, pues se veía así como que, pues oscuro. Yo pensé que estaba frío. Y resulta, amigas, que. ¿Por qué me veo tan azul? No sé. A ver. Vamos a arreglar esto. No, no se arregla. No sé, ahí después le checo por qué. Es que le moví los settings porque, como fui a una clase de fotografía y los settings son diferentes para fotografía, pues creo que quedó muy mal el de video. ¿Qué les iba a decir? Pues sí, el chiste es que me salí pensando que, ay, hacía frío porque ya era noche. Ay, amigos, me puse una sudadera y ya estaba, pero súper acalorada con la caminada que nos dimos el amor y yo. No hacía nada de frío, estaba bien, bien rico el clima. No caliente, no frío, estaba perfecto. Oigan, amigos, ya estamos de regreso aquí en casita. Ya los llevé a los niños a su clase de taekwondo. Y ven que creo que les dije que el amor iba a ir por ellos, pero resulta que mejor decidí yo quedarme allá con ellos porque Arles estaba haciendo su examen y no me quise venir.
Pero ya estamos aquí. Oigan, ahorita estaba pensando, ay, no hice nada de comer en la tarde, no sé qué voy a hacer. Y pues, ¿qué se me ocurre? Ayer me sobraron dos muslos que yo tenía, que cociné. Y pues se los voy a dar a los niños con esta ensalada de pepinillos que nosotros compramos. Ya se las he enseñado varias veces. ¡Ay, Dios mío! La chava, esa mamá y las chavadas de mamá. Se me cayó un poquito mi vaso. Y para el amor y para mí, aquí tengo unos muslos descongelados. Estos hay que cocinarlos. Pero de aquí que llega el amor, pues eso ya estuvo. Los meto al air fryer y ahí se cocinan como en unos 30 minutos, yo creo. Entonces, primero les voy a dar a ellos que ya tienen hambre, ¿verdad, mi amor? ¿Ya tienes hambre? ¿No? Bueno, en lo que preparo es la ensalada y eso. Así que, ya saben, esto es lo que me saca de apuros. Por eso me gusta tener estas ensaladas. Porque cualquier cosa, pues ya un pollito con... Un pollito con ensalada y ya estuvo. Así que... Mamá, ¿qué pasa? ¿Cuánto te va a tardar? Porque voy a ir a como... a workout. ¿Go? Go, busca. Me va a tomar solamente como unos menos de 10 minutos, pero... es... No, el pollo ya está. Ya nada más es calentarlo y preparar la ensalada, que nada más es vaciarle las cositas esas. Sí, go, go. Sí tienes. Te lo prometo. Que sí, que empieces. No vengas a comer hasta que hayas terminado. Es que si no lo dejo que empiece ahorita, ya no lo hace. Y pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy, amigos. Queso feta. Ay, no hombre, hoy estoy bien chava. Saben que voy a lavar estos muslos primero para sazonarlos y ponerlos a cocinar en lo que les caliento la comida a los niños. Porque pues yo también ya tengo un poco de hambre. No así mucha, pero sí ya tengo hambre. Ok, después de lavarlos les voy a poner bastante pimienta. Ya también lo sequé con una toalla de papel. Y les voy a poner pimienta, sal y paprika. A mí me encanta ponerle paprika porque cuando se hacen en la freidora de aire, oh my god, quedan bien, bien ricos. Miren, así quedaron y ahora ya nada más abro aquí y los voy a poner con el pellejo hacia abajo o el cuero, como ustedes me llamen. ¡Ay! Y listo. Y yo siempre le pongo esta opción de pollo. Bueno, primero la prendo. Ya que la prendí, le pongo la opción de pollo y le bajo a 125. A 125 y ya le pongo comenzar. Y de verdad que así quedan súper, súper ricos. Obviamente ahorita que termine ese tiempo le vuelvo a poner como otros 10 minutos, creo, son lo que le pongo. Y después de eso ya están. Pues ya estuvo la comida, amigos, y hasta para mí alcanzó. Pensé que no iba a alcanzar, pero sí. Para los... ¡Ah, ya está tu plato, mi amor! Ve a agarrarlo. De todos modos, estoy ya cocinando los muslos. Para cuando regrese el amore, pues ahí le hago también su ensalada. Miren, así quedó mi pollo. Esto es de ayer. Yo lo cociné ayer. Y tenía un poquito de ¿cómo se llama? Ejotes que hice ayer. A lo mejor no tienen buen aspecto, amigos, pero de verdad que saben muy ricos. Miren que sin saber qué hacer de comer y pensaba comprarles comida rápida, pero después dije, no, allá en la casa tengo que tener algo y algo les doy, aunque sea huevo, yo pensé. Pero miren, ya salió sin
sin tanto pensar, salió la comida de hoy. Mamá, ese Sonic Cheeseburger, muy bueno. Sí, es que ayer les compré Sonic por snack. Porque estábamos ocupados, o no sé por qué, pero... Sí, es que teníamos testing y después estábamos más busy y más busy. Ajá, y más cosas. Entonces les pasé a comprar Sonic, pero de todos modos, eso fue solo un snack, porque llegamos aquí a casa y todavía comieron, ¿verdad? Sí. Así que... Comí todo. Provechito, amigos. Oigan, nos vamos a dormir, el amor y yo. Acaba de llegar. Bueno, no, tiene como media hora. ¿Más de media hora? Más. ¿40 minutos? Oigan, gracias a todos los que le mandaron sus naranjas a mi amor. ¿Ves que pediste naranjas? ¿Sí viste que te las mandaron o no viste? No, I haven't been online. Ese video está desde ya quién sabe cuándo. Know, ya ven, él no ve mis videos, amigos. No me apoya. No me apoya. Hoy, pero ayer y antier. It hasn't been up for 2 days. Yes. Oh no. Ayer lo subí. At 7. And I was in bed. Sí, and sí. Then I got up and when I went to work. Pero cuando estás en la cama también estás de baboso en tu celular. No me digas que te duermes luego luego. No, chiquito. Oigan, ya ni fui a la tienda porque me agarré, me pasaron un curso que iba a ver de fotografía online y pues lo fui a tomar, que por cierto, le volví a mover a mi cámara, amigos. Soy un caos, de verdad, que esos cursos, es que en sí yo no necesito, o bueno, a lo mejor lo necesito, pero yo no quiero un curso de fotografía, yo quiero un curso de cómo manejar mi cámara, ¿verdad? Pero pues no he encontrado, o sea, son puros cursos de fotografía y todo eso de videos, no hay. Entonces, pues me dijo la maestra con la que fui a tomar la clase en persona, que si aprendo a manejar la cámara, voy a aprender, me va a servir para lo de los videos. Pero me confunde mucho el ISO, aperture, el... No, o sea, es mucha cosa que se los juro que estoy así como que tratando de procesar y he estado jugando con la cámara, pero... Pues no sé, amigos, aquí díganme qué tal se ve ahora, porque ahorita le acabo de cambiar los settings otra vez con la ayuda del Amore, pero el Amore tampoco sabe mucho de eso, etcétera. Y saben que junté algunas cositas, miren, aquí ya están algunas cositas de las que estaban en mi lista. Bueno, las tengo por todos lados regadas. Y pues ya mañana le voy a seguir con todo esto, pero ya empecé. Y por ahora me voy a descansar porque ayer me dormí bien tarde y hoy también no me quiero dormir tarde. Así que, pues sí, ya mañana será otro día, me levanto temprano otra vez. Y así está la cosa. Pero bueno, amigas, pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro video. Recuerden que los queremos muchísimo. De verdad que agradecemos tanto su tiempo, su cariño, sus comentarios y todo. Así que recuerden que nos vemos en el siguiente video. Adiós, besitos a todos. Bye. Amigos, tienen que ver esto, no puede ser. Rusty, ¿qué haces? ¡Ay, caramba! ¿Ya usas calcetines también? ¿Desde cuándo tú? ¡Ay, qué hermoso! ¡Pinche muñeco! ¿Papi te los puso? ¡Ay, te ves bien chulo, hermoso, precioso! ¡Ay, que lo ama! ¡Ay, ya tienes sueño, mi chiquito! ¡A no mir! ¡Vámonos a no mir!